De momento la temporada que están haciendo no es para tirar muchos cohetes. 3 partidos y no más de 4 puntos. No creo que la permanencia se les resista, pero no hay que dar nada por hecho. Es complicado aventurar algo así tan pronto. Estaban jugando bien, pero al final... ¡Qué bien buscó el hueco! ¡Esto no es un portero, esto es un gato! La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Pone el balón dentro del área. Remata de cabeza buscando un compañero. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Puede avanzar sin problemas. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Dispara y... Centro despejado y pasa el peligro. Está lo bastante cerca de la portería rival como para tratar de alcanzar el área con el saque. Y el colegiado ha decidido castigar la acción anterior con tarjeta amarilla. Bueno, la falta estaba ahí, pero creía que el árbitro no la había visto. Falta en los primeros momentos del partido. Equisi, Manfredini. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Qué bonita filigrana. El colegiado deja. El jugador protesta, pero creo que le espera una tarjetita. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Veamos ese centro, con todas las parejas de baile ya formadas en el área. Navarro. Despega ese centro que podría generar peligro. Madre de mi vida, le pega desde el aparcamiento. Gómez. Ibrahimovic. Atención, que su posición empieza a ser peligrosa. El defensor se anticipa y recupera la pelota. Gómez. Núñez. El pase no le sale como esperaba. Menudo hueco le han dejado en la banda. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. El balón queda suelto. Equisi. Gran visión de juego. Gómez. Troyano. Kelly. Shackel. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Troyano. Manfredini. Yo creo que era falta muy clara y no hay nada que protestar. Troyano. Shackel. El pase es interceptado. Chuta. La para, pero sigue la jugada. Gómez. Corta el pase y puede haber contraataque. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Gómez. Saca el esférico de ahí sin contemplaciones.
La pelota que se va al lateral. Gómez. Troyano. Vamos a ver qué hace. Buen despeje. Hay falta y se lanzará el libre directo. Lo normal sería centrar al área, pero incluso podría intentar sorprender desde ahí. Penalti. El árbitro señala el punto fatídico. Marca desde los 11 metros. Muy bien, cumplió su deber, marcando de penalti. Bueno, como dicen, hay que meterlos. Al cabo de una temporada se fallan muchos penaltis. Abre el marcador con este tanto 1-0. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Ibrahimovic. Buen pase filtrado. Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. Se apoyan sus compañeros. Núñez. Gómez. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Núñez. Kelly. Buen pase buscando la espalda defensiva. Ha habido susto, pero al final, agua. Muy bien, ha conseguido despejar. No pueden seguir avanzando y ahora les toca defender. Troyano. Excelente visión de juego. Equisi. Navarro. Ese pase al hueco puede hacer daño. Ojito que la puede colgar. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Hoy están bordando los pases. Ese centro va muy pasado y nadie lo remata. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Nos vamos al descanso con un... una segunda parte por delante. Paco, esperemos que sean 45 minutos de buen fútbol. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Kelly. Siguen tocando y tocando y lo hacen de maravilla. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! Equisi. Ese centro no genera ningún peligro. Qué bien protege el esférico. Entra en zona peligrosa. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. El trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Más le vale al portero colocar bien la barrera, porque esa falta es muy peligrosa.
tiro a puerta. Atrapa con solvencia. Muy buena parada. Obligan permanentemente a los delanteros a retrasarse. Ekisi. Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla, Manolo. Kelly. Sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables. Troyano. Puede seguir avanzando. Que les den un balón para ellos dos solos. Eso es fuera, fantástico el defensa. Ekisi. Le arrebatan el prueba el lanzamiento. Uy, se la llega a marcar. ¡Qué virguería! Habría sido el golazo del partido. Y casi diría Belmez. ¡Qué acción tan espectacular! Lástima que no haya acabado el gol porque realmente se lo merecía. Kelly. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Chuta ahí! Ha estado segurísimo. El esférico sale por la línea lateral y será saque de banda. El balón cambia de colores. La pelota que se va al lateral. Corta el pase casi sin despeinarse. Kelly puede avanzar sin problemas. Atención, saque de banda, la pelota ha tocado en uno de los contrarios. No vale, no vale, fuera de juego. Ekisi. Centro despejado y pasa el peligro. Se lo está poniendo complicado. Troyano. Da la ley de la ventaja. Luego veremos si pita esa entrada. Peligro para el jugador que ha cometido la falta porque acumulaba una amarilla. Oye, Paco, calma un poco al chaval que se va inseguro a la ducha. Y si le expulsan, no tendría motivos para quejarse, Manolo. Toca para... ¡Buena bola! Ha visto el hueco a las mil maravillas. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Acaban de duplicar su ventaja. Ya están a dos goles. Manfredini. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Troyano. Núñez. Shackle. Casi consigue derribar a su rival con esa entrada. Están jugando entre ellos y lo están bordando. Núñez. Troyano. Kelly. Buen pase filtrado. Tiene toda la portería para él. ¡Gol, gol, 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 gol! Este partido no pinta bien ni para el portero ni para el equipo. Y es difícil pensar que esto pueda mejorar. El portero no está ofreciendo nada de seguridad atrás. Además, da la impresión de que va a seguir encajando goles todo el partido. Están consiguiendo una ventaja contundente. ¡Qué balón ha metido arriba! Así es como se busca el hueco a la espalda.
a sacar de esquina. Corner bien sacado. Así se hace, se quita el balón sin pensárselo dos veces. Navarro. Chuta. Claro que sí. Rechazo del portero. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan. Equisi. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Chuta! ¡Y gol! ¡Lazo! Este tanto no les va a servir de mucho, pero seguro que les dará moral para el futuro. Y es un pequeño consuelo para su afición. Ese balón lo hubiera metido hasta ahí. Ese pase al hueco puede hacer daño. La retrasa ahora. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? A ver, Manolo, el luminoso indica que apenas quedan 3 minutos para que termine el partido. Eso es entonces lo que sabemos por ahora. Ya lo han oído. Kelly, Gómez. ¿Cuánto más se amplía, Antonio? Bueno, pues el cartelón indica que vamos a tener... ¡Chuta puerta! ¡Qué parada tan importante! ¡Es córner! Despejan el centro para curarse en salud. ¿Cuánto tenemos de tiempo reglamentario? 1 minuto. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. Kelly. Espero que hayan disfrutado con este encuentro que acaba de finalizar. Espera, Paco, que me acuerde, llevan 2 victorias seguidas. Parece que gozan de un buen estado de forma.